Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima, María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuánto misterio la presentación de Jesús en el templo. Cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin pecado concebida, María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quinto misterio, el niño perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Letanías a Nuestra Señora. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Dios Hijo Redentor del mundo. Dios Espíritu Santo. Trinidad Santa, único Dios. Santa María. Santa Madre de Dios. Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Misericordia.
Madre de la Divina Gracia, Madre de la Esperanza, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Siempre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Paso Espiritual, Paso Digno de Honor, Paso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Martín, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Migrantes, Consuelo de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina asunta a los cielos, Reina del Santo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no destruyas la oración de tus hijos necesitados, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros Jesús tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Por la Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María, purísima. Thank you.
humilde y generosa en honor a Nuestra Señora del Santo Rosario. Hoy nos disponemos a celebrar uno de los días grandes de nuestra hermandad, celebrando la memoria litúrgica de Nuestra Señora del Santo Rosario, en la que veneramos a María como aquella que con su ejemplo e intercesión acompaña nuestro camino, al igual que hizo con su Hijo Jesucristo en los momentos de gozo, de luz y de dolor hacia la gloria del cielo. La Virgen María es el camino seguro para encontrar a Cristo y ella hoy, en su día, nos invita a aumentar nuestra fe en el Señor. Es ella quien nos acerca a su mesa para que compartamos el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Tomemos como modelo el testimonio de María, oyente de la palabra, creyente cualificada, protagonista humilde, sujeto activo, testigo esperanzador de la acción liberadora de Dios sobre la humanidad eterna. Su testimonio nos ayuda a revisar, actualizar y a celebrar. Iniciemos pues esta nuestra celebración con fe, entusiasmo y devoción, para que nos permita comprender la profundidad de las palabras y los gestos. Invoquemos la presencia del Espíritu que todo lo inunda, todo lo transforma y todo lo renueva, y que María Santísima, en su advocación de Nuestra Señora del Santo Rosario, nos bendiga a todos. Hermanos, con este júbilo y con esta alegría, con estos propósitos católicos de conversión del corazón, pedimos perdón al Señor de todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y decisión, con mi culpa, con mi culpa, con mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros
Dios todopoderoso y eterno, que desbordas con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que perdones lo que pesa en la conciencia y nos concedas aún aquello en que la oración lo menciona. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de gracia, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, tenedlo en cuenta. Lo que aprendisteis, recibiréis, oísteis, visteis en mí, ponedlo por obra. Y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios. Camareras y madrinas de honor de la Virgen del Rosario y coro infantil Pedro de México.
hermandad de la Macarena, hermanos y hermanas todos en el Señor. Celebramos hoy la Virgen del Rosario, día 7 de octubre, pero ya la misa vespertina es la misa propia del domingo. Jesucristo es más importante que la Virgen, y la Virgen sabe que va delante de su Hijo, que ella no es la protagonista, por eso ella nos señala a su Hijo Jesús. Y es donde nosotros hoy tenemos que reposar nuestra mirada y nuestro corazón en Cristo nuestro Señor, que así mismo nos lo dice San Pablo en esta segunda lectura. Nada os preocupe, sino que en toda ocasión elevad súplicas a Dios. Muchas veces nos plantean situaciones tan difíciles y tan adversas que nos quitamos la paz, el desasosiego nos impide estar en esa paz de Dios. Por eso esta palabra de Dios nos tiene que intentar a todos encontrar la paz que necesitamos. Una paz que trae Jesucristo de las manos de su madre, y que en el hogar de Nazaret hubo paz y armonía. La paz que, como bien ha dicho San Pablo, esa paz que el Dios de la paz estará siempre con vosotros. Y fijaos qué curioso que la Virgen de Fátima y de Lourdes en sus apariciones, cuando piden que recemos el rosario, dicen que es para obtener la paz en el mundo. Un mundo tan dividido por la guerra, la discordia, el poder. Un mundo que nosotros estamos presenciando hoy, la guerra de Ucrania, las consecuencias de esa guerra de Ucrania en Europa, y cómo nosotros también tenemos que ser artífices de la construcción de la paz en mi matrimonio, en mi casa, en mi trabajo y con mis hermanos. Pero hoy las lecturas, tanto la primera como el Evangelio, nos invitan a trabajar en la viña del Señor. Una viña que cada día crece, por las cepas que cada uno de nosotros vamos poniendo. Pero la primera lectura hace un cántico a aquella viña del Señor que puso en Israel. Y el libro de Isaías habla de cómo hay que cuidar esa viña, de la tala apropiada, del abono apropiado, de cómo las nubes las cubrirán con su humedad para que les caiga el rocío por la noche, y cómo el que las cuida no puede estar constantemente lamentándose, sino que la viña ha sido para dar fruto. Y una pregunta que todos nos tenemos que hacer es si yo estoy dando fruto en la viña del Señor, o soy un obstáculo en la viña del Señor. Porque en esta viña del Señor nacen por la noche, como ha dicho ahora el Evangelio, la zozobra y la cizaña para confundir, para quitarle la savia a la cepa, a la vid. Nosotros tenemos que intentar dar fruto bueno. Por eso, a los nuevos miembros que vayan a entrar hoy en la Hermandad de la Macarena, yo os animo a que seáis savia nueva y fruto nuevo para esta hermandad. Porque el problema que pueden tener las instituciones de la Iglesia y la Iglesia misma es anquilosarse en la tradición y en lo que hemos hecho, pero perdemos el espíritu. Por eso, los nuevos que vais a entrar, sois savia nueva. Una savia que tenéis que contagiar a los de la calle. Una savia que tenéis que desbordar porque vuestra cepa, vuestro sarmiento, está unido a la verdadera vid, que es Cristo. No podemos dar nosotros fruto si no estamos unidos a Cristo. Y muchas veces nos equivocamos, porque nos unimos a devociones, nos unimos a personas y no nos unimos al que es el que da sentido a la vida de hermandad, a la parroquia y a la Iglesia, que es Jesucristo. El Evangelio vemos cómo Cristo se confía de aquellos labradores, y el Señor hoy nos habla de esta parábola de aquel propietario bueno que arrendó la viña a aquellos labradores. Pero aquellos labradores no fueron honestos, sino que se aprovecharon de la viña y de la buena fe del hombre. Por eso el Evangelio es duro y al final dice: a vosotros que os ha dado el reino de Dios, os lo vamos a quitar, porque no habéis sido buenos labradores. No habéis sido buenos trabajadores de esa viña, porque no habéis buscado el bien común, no habéis buscado la cosecha abundante, sino vuestro egoísmo, vuestra soberbia, vuestra prepotencia, en definitiva, tu protagonismo, tu egoísmo, te ha hecho
maldecir los campos en los que Dios te dio para que cosecharas esa vid abundante. Y esto nos puede pasar en la parroquia, en la hermandad, en todos los sectores que hay dentro de la iglesia. No producir abundantemente. Muchas veces el hombre, por su egoísmo y por la envidia que le incapacita a ser una persona generosa, busca solamente su gloria, no busca el bien de los demás, no tiene esa generosidad, esa altura de miras. Por eso estos labradores, cuando son confundidos, llegan a matar hasta el dueño de la viña. Fijaos lo que supone que un hombre te contrate, que te dé la libertad, que te dé la confianza, y luego tú lo matas. Es lo que le pasó a Cristo. Cristo fue matado por aquellos viñadores que no querían que Cristo diera el fruto bueno para la gloria de Dios. Por eso, la vida de un cristiano es toda una contradicción para el mundo. Y si queremos ser de verdad verdaderos fieles y enamorados de la Virgen, en este caso de la advocación del Rosario, tenemos que pasar por este Evangelio que es muy duro. Pensar qué viña os ha dado el Señor y qué viña tenéis que cuidar. Llámese familia, llámese empresa, llámese hermandad, llámese Caritas, llámese parroquia, cada uno que vea qué viña le ha dado el Señor, qué porción el Señor te ha confiado a ti. Por eso nosotros hoy, como María, queremos ser los mejores discípulos de Dios en la tierra. Ella en su pobreza y en su humildad supo vivir la esclavitud mariana, que no es otra que decir: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esa fue la esclavitud de María, saber que ella era un pequeño instrumento y que la obra la llevaba Dios. Dios era el protagonista. Y ahora todos nosotros, con nuestra mano en el corazón, nos tenemos que preguntar: ¿qué estoy yo haciendo por Dios? ¿Estoy cuidando yo esta viña? ¿Estoy yo trabajando por esta viña? ¿O soy como vuestros labradores, que al final matan al dueño de la viña para ellos heredar una propiedad que no les corresponde? Por eso, en estos tiempos y hoy, en el mes de octubre, el mes de las misiones, puede ser que nosotros seamos una dificultad para que otros entren en la iglesia, porque no llevamos una coherencia de vida y porque nuestro egoísmo dificultamos que otros vean a la Virgen, vean a Dios, vean el Evangelio. Tú puedes ser causa de reproche y de escándalo por no ser el cristiano que hoy el Señor quiere y pide de ti. Por eso, si María en su advocación del Rosario pide la oración en Fátima por la conversión de los pecadores, pidámosle hoy de verdad a la Virgen que ella toque nuestro corazón, el de todos, para que todos de verdad cada día seamos mejores cristianos y mejores hijos de Dios. Que así sea. Nos ponemos de pie y profesamos la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentada a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí viene a matar a nuestros hermanos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Doña María Luz Martínez López.
Incorporados a la Santa Madre Iglesia Católica por el bautismo, ¿queréis orientar nuestra entrega a Cristo conforme al espíritu de las reglas de esta hermandad? ¿Creéis firmemente en todos los dogmas y verdades que enseña y propone la Iglesia? ¿Profesáis que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Proclamáis y creáis que la Santísima Virgen María fue concebida sin pecado original y fue asunta al cielo en cuerpo y alma? ¿Hacéis voto y juramento de creer, proclamar y defender la piadosa creencia de la mediación universal de Nuestra Señora en la dispensación de todas las gracias? ¿Prometéis guardar todas las reglas de esta hermandad, así como todos los acuerdos del Cabildo General? Si así lo hacéis, que Dios lo premio, y si no, que os lo demande. Don Juan Francisco Plaza Úbeda. Doña María Luz Martínez López. Don Juan José Martínez Martínez. Elevemos nuestras peticiones a Dios Padre Todopoderoso. Gracias.
descanso de los difuntos de la familia Judita y Juan Andújar, roguemos al Señor. Pidamos por las siervas de María que nos visitan para que el Señor les envíe vocaciones a su congregación y ellas perseveren en el carisma de Santa Soledad Torres Acosta. Oremos. Rogamos, escucha, Padre, la oración de tu Iglesia. Te lo pedimos por Cristo, Señor. Amén. Acepta, Señor, este pan y este vino, los cuales en esta Eucaristía se convertirán en tu cuerpo y en tu sangre, alimento y fuerza para nuestro caminar. Thank you.
sacrificio establecido por ti y por estos santos misterios que celebramos en razón de nuestro ministerio. Perfecciona en nosotros como conviene la obra santificadora de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando
Este es el sacramento de nuestra fe. Thank you.
Virgen del Santo Rosario, Madre del Redentor, Reina de nuestro barrio, humilde sierva del Señor, con confianza de hijos miramos tu rostro dulcísimo, coronada con 14 estrellas, tú nos llevas al misterio del Padre, tú resplandeces de Espíritu Santo, tú nos das a tu Hijo Divino. A ti nos encomendamos, Madre de Misericordia, obténnos el perdón de Dios, ayúdanos a construir un mundo según tu corazón. Oh Rosario bendito de María, cadena dulce que nos une a Dios, cadena de amor que nos hace hermanos, no te dejaremos jamás. En nuestras manos serás arma de paz y de perdón, estrella de nuestro camino, y nuestro beso a ti, en nuestro último respiro, nos sumergirá en una ola de luz, en la visión de la Madre amada y del Hijo Divino. Ahora los niños de Adra le van a cantar una canción a la Virgen que se la van a dedicar. También puede apagar las luces, solamente se quedará el foco encendido de la Virgen, y este canto que van a cantar ahora, luego al final cantaremos la salve, pues que este canto nos ayude a la oración de gracia después de la comunión a hacer oración con María. Siempre. Amén. Podéis ir en paz. Mejor.